La diabetes en la actualidad se presenta en edades jóvenes, incluso en adolescentes, sobre todo la tipo 2, y esto se debe a dos factores importantes que se deben tomar en cuenta, dijo el presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, doctor Enrique Medina. Está presentando en enfermedad en edades cada vez más temprano, en personas de 30 años, en personas de 20 años e incluso en adolescentes. Y hay varias cosas que explican esta situación. Una de ellas, tal vez la más importante, es de que esta aparición de casos de diabetes, diabetes tipo 2 por lo general, en adolescentes es debido a dos factores importantes. Uno, que para mí es el más importante de todo, es el sedentarismo. Es el hecho de que nuestros jóvenes no están haciendo actividad física. Y como una consecuencia de esto, muchas veces se presenta el aumento gradual de peso. O sea que este sedentarismo va acompañado de un aumento de peso que lleva primero al sobrepeso y después a la obesidad. Cuando ya tenemos esos dos factores bien establecidos, la diabetes es cuestión de tiempo nada más. A tal punto que algunos estudiosos en la materia dicen que hay que quitarle el nombre de diabetes a la enfermedad y ponerle diabesidad, por la relación estrecha que existe entre la diabetes y la obesidad. Pero no perdamos de vista que el enemigo más importante no es la obesidad en sí, sino que la falta de actividad física. Medina agregó que la diabetes ocupa el segundo lugar de mortalidad. El hit parade de la mortalidad, por así decirlo de alguna manera que me entienda, la diabetes ocupa el segundo lugar en mortalidad. En primer lugar son las enfermedades del corazón y en segundo lugar la diabetes. Y esto no ha cambiado en los últimos 20 años. Yo creo, como está pasando, como pasó en México tenía una situación similar y en México de hace años la diabetes ocupa el primer lugar de mortalidad. ¿Por qué? Porque la forma de registrar el deceso es diferente, mucho más estricto. Entonces yo creo, sin lugar a duda, que si la diabetes no está en primer lugar, se está dando duro con la enfermedad del corazón. Y esto es terrible, porque esta es una enfermedad que es prevenible y que sobre todo se puede convivir con ella. Noticias 12, Darlene Téllez.